Hoy tenemos a Silviana Cardona, directora de Destino Antioquia. ¿Qué hace Destino Antioquia? Les va a ofrecer a ustedes entre el 26 de septiembre y el día 3 de octubre un certamen deportivo que hace parte fundamental del desarrollo de la industria turística, en este caso del sector deportivo. El sector deportivo le aporta a Medellín grandes probabilidades de ampliación, y este, en que ella se los va a contar con detalle, que van a venir seis personas importantes amateur dentro del golf, pero que van a tener repercusión. Bienvenida, Silviana. Como usted bien lo dice, del 26 de septiembre al 3 de octubre vamos a tener a seis finalistas amateur en el Medellín Golf Tour. El Medellín Golf Tour fue una idea... ¿Vienen de dónde ellos? De España, vienen de España. Es una idea que surgió en el 2013, motivando las experiencias que realizar en la ciudad de Medellín, tanto para los asistentes de eventos como para las personas que vienen de vacaciones. Y encontramos en el golf una motivación conocida en la ciudad o poco explorada en el turismo. Es así que desde el 2013 realizamos una alianza con la empresa española Roura Golf para que en Madrid, en España, se convocaran a los principales golfistas y realizáramos, sí señor, y realizáramos el primer torneo internacional Medellín Golf Tour. Allá en España hacen el certamen y van reduciendo y quedaron ya al final seis. Correcto. Convocamos 800 golfistas a los cuales impactamos con la marca de Medellín. Ya. De esos 800 golfistas, en esos 7 torneos clasificatorios, a la final obtuvimos 42 personas. De esas 42 salieron para la final nacional en Madrid 6 personas. Ajá. Y esas son las que vienen a Medellín. El certamen aquí es de los 6, entre ellos nomás, entre los 6 para lograr un ganador. Gran finalista, sí. Ellos no intervienen con colombianos, sino entre ellos nomás. En esta primera versión la idea es tener a ellos 6, a los españoles, jugando en Medellín, porque van a ser los validadores de Medellín como destino de golf. Hemos hablado del lugar, sede del certamen, el Club del Rodeo. El Club del Rodeo nos acogerá en las fechas 28, 29 y 30 de septiembre para jugar el torneo. ¿Y eso están invitados pues todos los golfistas de la ciudad o golfistas nacionales? No, en esta ocasión es un evento privado, ya. ¿Cierto? Porque la idea es promocionar Medellín en España. Entonces va a ser cerrado. Sin embargo, como tenemos interés de golfistas de la ciudad y de otras ciudades de Colombia, la idea es, en la segunda versión del MGT, poder vincular a otros golfistas. Ahí me tienen, Silviana Cardona dándoles una información sobre un certamen que va a tener la fecha del 26 de septiembre al 3 de octubre, en el cual 6 importantes golfistas que vienen de un certamen en España se van a convertir en embajadores, porque no solamente vienen a jugar golf, sino que van a recibir una información, van a conocer la ciudad a fin de que retornen y se conviertan en embajadores nuestros. Pero Medellín, miren, vamos a tener City for Life a finales del mes, el 10 de septiembre el Congreso Mundial de Turismo y termina el 10 de septiembre, comenzando octubre, con este otro importante. Todos encaminados a que Medellín se convierta en un turismo internacional de importancia.